En este vídeo aprenderemos a hacer un nudo Prusik. Con la cuerda de 7 milímetros con la que hemos aprendido a hacer un nudo pescador, le damos una vuelta, ajustamos bien, le damos otra vuelta y ajustamos bien. Así que necesitamos al menos dos vueltas para nuestro Prusik. Y ahora podemos subirlo o bajarlo y ya tenemos nuestro nudo Prusik.